acá lo tenemos al conductor, que va a dar algunos consejos de cómo manejarse en este camino tan complicado. Estamos yendo desde Santo Tomé hasta los Esteros de Liberá, en un camino complicadísimo. Terrible. En cuanto al camino en sí, lo más importante a tener en cuenta, que toda la gente local lo comenta, es que si llovió mucho, sobre todo, no una llovizna, hay que dejar pasar 3, 4, 5 días a que se seque bien el camino. Hay que hablar con la gente local, escribirle a la gente del parque y verá, si tienen suerte de que les contesten, para preguntar el estado del camino. Y hay que ir despacio. Es un camino que en general hay que ir a 40, entre 40 y 60. Parece que no se va a mover.